Hola, ¿cómo están todos? Es un placer saludarlos en esta ocasión. Pues vamos a hablar con ustedes de algo de lo mejor que puede existir en el mundo. Pues como ustedes, más de algunos se lo imaginan, lo mejor del mundo es Dios. Lo mejor del mundo es Dios. Y es algo que los gusta, es algo que los encanta. Y que este servidor de ustedes, este amigo de ustedes, el Chelito de América, pues lo sentimos muy alegres con la palabra de Dios. Y aquí tenemos lo que es el mejor libro que existe en el mundo. Yo no sé quiénes de ustedes creen lo mismo, que es el mejor libro que existe en el mundo, donde está toda la doctrina de un ser humano, la doctrina que Dios nos da. La Santa Biblia. Esta es la Santa Biblia. El que lee la Biblia está bien instruido y es una educación lo mejor que existe para el ser humano. Entonces, el tema de hoy, espero que les guste, también espero que compartan conmigo, es cómo orar. ¿Cuál es la forma correcta de orar? La forma que Dios ha dejado, la forma que nuestro Señor Jesucristo los dejó cuando vino aquí hace más de 2000 años y que pues aquí está escrito en este libro santo que es la Santa Biblia, aquí está escrito cómo se debe orar, cuál es la forma correcta de orar. Yo no sé en muchas iglesias cómo creen que es la mejor forma de orar, como oran en otras iglesias, porque hay muchas iglesias. Entonces, hay algunas que algunas personas pues tienen su forma de orar, pues si eso no se les discute, pues cada quien es libre de hacer como según su fe. Y pues para Dios todo le agrada. Pero la forma correcta de orar la tenemos aquí que nuestro Señor Jesucristo la dejó. Allá por el año 30 y 33 de la era cristiana. Entonces, la podemos encontrar aquí en la Santa Biblia, en Mateo 6. Entonces, aquí lo vamos a leer y lo vamos a compartir con todos ustedes. También les vamos a estar cantando el Padre Nuestro y vamos a esperar también que ustedes comenten, que ustedes también puedan decir cómo oran ustedes en sus iglesias, cómo oran ustedes en sus casas, cómo oran ustedes cuando van a salir de sus casas, cómo se dirigen a Dios, cómo oran ustedes cuando van a trabajar, cómo ustedes oran cuando le van a pedir algo a Dios, cómo ustedes oran cuando le dan gracias a Dios, cuando están contentos, cuando queremos pues decirle a Dios que lo amamos, porque eso tenemos que hacer mucho, decirle a Dios que lo amamos y no hay que tener pena para decirle a Dios que lo amamos, pues nosotros a veces le decimos te amo a un ser humano, entonces más todavía podemos decirle a Dios que lo amamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y por sobre todas las cosas. Entonces vamos a compartir este bonito momento con todos ustedes. Que Dios los bendiga y espero que todos ustedes también sigamos a Dios y que digan a qué iglesia van. Pues aquí en este canal de ustedes, del Chelito de América, todos somos libres según su fe. Entonces, son libres de decir, de comentar y decir a qué iglesia se congregan, a qué iglesia van y siempre pues, siempre manteniendo el respeto hacia los demás y manteniendo pues la libertad de culto, la libertad de expresión, la libertad de religión y la libertad de sentimientos de cada persona. Es libre de ir a la iglesia que pues, que más le guste y pues siempre y cuando no lo salgamos
de lo que es el camino de Dios y sea para adorarle y darle la gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo, que pues ese es nuestro camino, llegar a estar un día en el reino de los cielos y que Dios los dé esa entrada triunfal a su santo reino. Vamos a leer, a compartir con ustedes. Mientras tanto, les pedimos que por favor, el que todavía no se ha suscrito a este canal, que se suscriba y que los apoyen para que el canal vaya tomando fuerza y vaya creciendo. Que compartan nuestros videos también y les den un me gusta. Pues esa es una forma de apoyarnos para que el canal vaya creciendo también. Y esperamos que lo sigan todos y que continuemos, ya que vienen nuevos proyectos, vienen grandes proyectos aquí en este canal de ustedes, que muy pronto lo van a estar viendo. Vamos a ir mejorando y también con el apoyo de ustedes y la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Vamos a compartirles cómo se debe orar, cómo dijo Jesucristo que se debe orar. Lo encontramos en Mateo 6, del 5, versículo 5. Dice, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie, en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Pero ustedes, cuando oren, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre en secreto. Y tu padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. Y al orar, no repitan ustedes palabras inútiles, como hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más palabras hablan, más caso les hará Dios. No sean como ellos, porque su padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Danos hoy el pan que necesitamos, perdónanos el mal que hacemos, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. No nos expongas a la tentación, líbranos del enemigo. Porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Qué bonito. La verdad, pues, es muy bonito. Linda esta palabra del Señor. ¿Cómo orar? Quiero que ustedes mediten lo que dice, lo que nos está diciendo Jesucristo. Jesucristo aquí los está hablando que tenemos que orarle a Dios y pedirle el pan que necesitamos, también que perdone nuestros pecados, pero también nosotros debemos de decir que tenemos que perdonar a los demás. Si alguien los ha ofendido, tenemos que perdonarlo. Y también nosotros pedir perdón cuando nosotros hemos cometido algún error, también tenemos que pedir perdón nosotros. Pedirle perdón a Dios también y pedirle perdón a la persona que le hemos ofendido. Entonces, hay muchas formas de pedir perdón y hay muchas formas de perdonar. Entonces, ahí ustedes mediten y me hacen saber en los comentarios cómo ustedes creen que puede ser el perdón. ¿Cómo puede usted perdonar a una persona que le ha ofendido? ¿Cómo usted puede pedirle perdón a Dios? ¿Puede pedirle perdón a una persona que usted también le ha ofendido, que nosotros le hemos ofendido? En eso tenemos que ir meditando y esto lo hago con todos ustedes porque nosotros pues somos... en este canal también queremos dedicarle tiempo a Dios y eso lo van a seguir viendo mucho en este canal. Muchas
cosas de Dios. Espero que lo sigan y que compartan conmigo y que comenten cómo ustedes oran en sus casas, en las iglesias, en sus iglesias donde van. Ya que la iglesia de Cristo pues somos todos, la iglesia de Dios somos todos. Y Dios vendrá por su iglesia, Cristo vendrá por su iglesia, de eso no hay duda. Y habrá muchas señales, por eso debemos de estar preparados, porque hay muchas señales, se están dando ya muchas señales, tenemos que irlos preparando y también aquí está donde los podemos dirigir y está también en nuestro corazón y en nuestra mente que nosotros también tenemos que tratar de ir cambiando. Y pues eso yo también soy partícipe, ya que pues yo soy un hombre pecador, he cometido muchos errores y más de algunos de ustedes ya saben que los errores que he cometido, porque algunos me conocen y pues no somos perfectos, perfecto solo Cristo, pero tenemos que buscar esa forma de ir mejorando y dejando lo malo cada día. Vamos a seguir comentando esto, esta palabra de Dios, que cómo podemos orar. Y pues siempre respetando a los demás, su forma de ser, su forma de orar, su forma de a qué iglesia van. Hay que respetar a todos y son libres de expresarse y comentar a qué iglesia van, en qué iglesia se congregan. Vamos a cantarles la canción del Padre Nuestro. Alabanza del Padre Nuestro. Padre Nuestro, tú que estás en los que aman la verdad, haz que el reino que por ti se dio pronto a nuestro corazón, que el amor que tu Hijo nos dejó reine ya, oh Señor, en nosotros, y en el pan de la unidad, Cristo, danos tú la paz, y olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás, no permitas que caigamos en tentación, oh Señor, ten piedad del mundo. Esta es la canción del Padre Nuestro, espero que les guste y pues también quiero que ustedes oren, que oren cada vez que se van a acostar, cada vez que se van a levantar, cada vez que van a comer, cada vez que van a salir de sus casas, hay que encomendarse a Dios, hay que pedirle a Dios que los cuide. Cuando uno va a salir, cuando va a empezar a trabajar, también hay que pedirle a Dios que le dé salud y fuerzas para trabajar. Pues así lo hace este servidor de ustedes, pues a cada momento hay que pedirle a Dios y hay que pedirle perdón a Dios también, porque este mundo está muy difícil y tenemos que estar preparados para cuando Cristo venga, porque no sé, nadie sabe la hora, nadie sabe cuándo va a venir, cuándo va a ser el llamado de Dios, pero tenemos que estar alertas y preparados. Entonces, no quiero hacer tan largo el video, pero sí les pido por favor que tratemos de ir a la iglesia. Tratemos de ir a la iglesia y orar, pedir por los demás, por el necesitado, por el hambriento, por los mendigos de la calle. Es algo que yo siempre lo pido mucho cuando oro a Dios, pedir por los mendigos de la calle, por los discapacitados, por el que no tiene que comer, por todos aquellos que necesitan, por el más pobre, por el más humilde,
por el más sencillo. Hay que pedir por ellos en nuestras oraciones. Así también como les encargo a todos ustedes que oren también por el padre Adán Cotas, ya que él está en una situación pues que es muy difícil, pues muy misteriosa la verdad, pues entonces tenemos que orar por él, que lo pongan en sus oraciones, y ya muy pronto voy a hacer un video para que oremos expresamente en un video por el padre Adán Cotas. Y pues le pedimos a Dios que lo proteja, que lo bendiga y que lo ayude a salir de esa situación que está, y que le dé la mejor dirección y sabiduría para que él pueda caminar en los caminos rectos del Señor. Que Dios les bendiga a todos los suscriptores, que Dios me los bendiga. Vamos a buscar otros videos de la palabra de Dios y de la Biblia que van a estar interesantes. Ya los tenemos en una agenda y pues vamos a hacerlo de la mejor forma para todos ustedes. Que Dios me los bendiga a todos. El Chalito de América.